Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles, que veneren esta imagen de Santa María del Reposo, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
entroncado con nuestra generación, que emana del bálsamo crismal que recupera la casa en fase a fase, no solo por su solidez y hermosura. De Santa María del Reposo. Ahora voy a nombrar a ella es don Jesús, renta sacristana mayor, catequista de la familia, en la catequesis bautismal, muy atenta a la pastoral con los y el sumo sacerdote nos interrogó diciendo:
Señor ha estado. ¿Verdad? Hoy recibimos un gran don. Damos hoy gracias a los nosotros. Le damos gracias por los creyentes. Es verdad. Dos que a todo lo que acometa la diócesis no las está siendo. Nos dice el profeta de Isaías, viva y viva.
patrón de España, abre su puerta como lugar sagrado al eterno descanso de nuestros seres queridos, este edificio que cuenta con una importantísima carga histórica y cultural, pues data de la primera cofradía desde el año 1916, siendo casa mandar desde el 26 de marzo de 1983. Señor Bispo, pidiendo la bendición de este formulario, caminamos sea un espacio sagrado para poder orar junto a los restos de nuestros seres queridos, estamos confesando nuestra fe en la resurrección de los muertos. Desde el principio, los cristianos desearon que sus difuntos fueran objeto de oraciones y el recuerdo de parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se convirtieron en lugares de oración, recuerdo y reflexión. Los fieles difuntos son parte de la Iglesia, que cree la comunión de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia. Para un cristiano, memoria e identidad son inseparables. La conservación de la ceniza en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y al recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Cada persona, su existencia, es un absoluto que reclama un lugar con nombre y fecha propia. Borrar las huellas del prójimo es declararlo inexistente. Convenimos que los restos de nuestros seres queridos sean depositados en un lugar propio y sagrado, perdiendo la cercanía con ellos y donde sea posible expresar un amor que nace de la gratitud y de la esperanza. Eran nuestros madurados hermanos los que dejaron testimonio a sus familiares de su voluntad más firme, descansar en espera de la resurrección en el columbario del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Salvación. Hoy esa responsabilidad se convierte en la satisfacción del deber cumplido. Un columbario con un importantísimo significado cristiano, un pasaje de la fe en Cristo y la resurrección. El prólogo del Santo Evangelio de San Juan ya nos dice que en Cristo, la palabra de Dios personificada, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En su diálogo con las hermanas de Lázaro, Cristo mismo firma categóricamente la frase que reza bajo la cúpula de nuestro columbario: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Una bóveda de cañón nos dirige hasta la obra principal que preside la zona donde descansarán los restos de nuestros seres queridos, nuestra titular mariana, María Santísima de la Santurcia, soportando el cuerpo inerte de Cristo, nos abre sus brazos para acogernos al igual que hiciera con su hijo. Queridísimo Juan Jesús, queridos hermanos, Dios quiera que no olvidemos nunca que aquí tendremos un espacio de oración y de recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Juntos, demos gracias a Dios por Jesucristo, principio y fuente de nuestra resurrección futura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Un río en sus canales alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por esto no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios y el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios lo socorre al despuntar la gloria. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles lo echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas repartió las monedas y le volcó las mesas. Y a lo que vendía paloma le dijo: quita esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestra para hablar así? Jesús contestó: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho. Palabra del Señor.
Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Oh Cristo, Hijo del Hombre, que cuando moriste en la cruz, quisiste tener a tu madre como compañera de tu pasión y cuando resucitaste la llenaste de gozo. Levanta y robustece la esperanza de los caídos. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Oh Cristo, Hijo de Dios vivo, que resucitaste de los muertos con mi Lázaro, lleva a una resurrección de vida de difunto que recantarte con tu sangre preciosa. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Oh Cristo, consolador de los afligidos, que buscaste la lágrima de la madre linda que lloraba la muerte de su hijo, haciendo que resucitara. Consola también ahora a los que lloran la muerte de sus seres queridos. Oremos. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Oh Cristo, hombre mundo, que al dar la misma vista al cielo de nacimiento, hiciste que pudiera mirarte, descubre tu rostro a los difuntos que todavía carecen de tu resplandor. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros.
conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad en el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los hombres. Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Campillos. Muchas gracias. Don Jesús. Esto ya casi es de continuo. Eso es lo que le iba a decir, don Jesús, de que usted cada vez que viene aquí a Campillos suele traernos muy buenas noticias, entre otras cosas, pues prácticamente la terminación de las distintas fases de las obras de la iglesia. Eso es una buena noticia para Campillos. Sí, porque la última vez fue la primera fase y poco a poco hemos visto las necesidades que tenía el templo y casi casi nos ha ido el mismo tiempo descubriendo lo que teníamos que hacer. Y al final también ha sido una sorpresa, incluso la iluminación, que es la última fase, porque estaba en mal estado y corría riesgo incluso de un posible incendio, ¿no? Con lo cual, viéndole y analizándole, nos ha dicho el mismo templo, cambiadme esto. Así que... Don Jesús, sí, la mayoría de estas obras de la última fase estaban previstas para inaugurarse durante la Semana Santa, pero la pandemia ha retrasado todo. No hay mal que por bien no venga en este caso. Bueno, yo creo que todo es providencia. Y vamos a hacerlo en marzo, en el de marzo, podríamos haberlo hecho, pero la pandemia nos cortó y dijimos, Dios proveerá. Y Dios proveerá, al final ha sido en una fiesta hermosa, que es el apóstol Santiago, patrono de España, y un apóstol de los 12, digamos que es el fundamento de nuestra iglesia. Y estoy contentísimo que haya sido hoy, por la fiesta de Santiago. En este día ha tenido la oportunidad de disfrutar el interior del templo, de contemplar cómo ha quedado, pero también justo al comienzo, a la entrada, ha podido ver la talla también restaurada de Santa María del Reposo. ¿Qué opinión le merece? He felicitado al párroco y a toda la comunidad, porque era reponer una imagen que estaba deteriorada, la cabeza no estaba bien, la han restaurado, no ha sido una imagen nueva, sino una restauración. Tiene una particularidad, que tiene las coronas de metal, que normalmente en las fachadas suele ser una imagen toda de piedra. Pero bueno, se le ha añadido esta ornamentación y queda bien, está bien así. Y ver a la titular, a Santa María del Reposo, en el nicho, en la cena de la fachada principal, también es bonito porque te acerca la imagen a la patrona. Si no, uno pasa por allí y no sabe cuál es la imagen de la titular. Esto es una manera de poder rezarle, incluso cuando está la iglesia cerrada. Y también ha podido contemplar el templo Santa María del Reposo, la parroquia de nuestro pueblo, en todo su esplendor y en toda su luz, nunca mejor dicho. Cierto, yo me alegro muchísimo. Aunque eso ha sido añadir aún más, digamos, de gasto, pero poco a poco la comunidad, entre todos, iremos haciendo lo que tengamos que hacer para aportarlo. Y ha valido la pena, sobre todo, digo, por la seguridad, en primer lugar. Y en segundo lugar, ha ganado muchísimo en iluminación. Y en tercer lugar, al poner LED, también es una cuestión interesante que ahorramos. Eso es. Ha habido tres grandes motivos para hacerlo. Perfecto. Pues don Jesús, para no quitarle mucho más tiempo, también ha estado presidiendo la bendición del columbario del Santo Entierro. Con él ya son tres columbarios los que tenemos aquí en Campillos. Sí, realmente lo han hecho muy bien, está muy bien todo, ¿no? Me ha gustado el marco que han dado, los materiales mismos, muy bien. Es una iniciativa buena porque es una manera de dar, digamos, la profesión de fe, de dar testimonio de que se cree en la resurrección. Porque en nuestro mundo, un poco la muerte la orilla, ¿no? Un poco la esconde. Entonces muere alguien de la familia, a que los niños no se enteren, que no. Yo creo que eso forma parte de la vida. Y hemos de asumir que pasamos por la muerte temporal, pero que no termina ahí. El que la tiene miedo es porque cree que termina todo ahí. Yo felicito a los cofrades porque creen en la resurrección y que creen en la otra vida. Y eso, hacerlo público, como en un columbario o en las mismas procesiones de Semana Santa, es un testimonio público de fe. Yo les felicito por eso. Don Jesús, ¿cómo se está desarrollando en la diócesis este verano tan atípico, tan raro? Pues las comunidades, como aquí mismo, van poco a poco, digamos, aumentando la feligresía.
está costando porque la gente naturalmente tiene miedo. Claro. Y después las normas de sanidad y seguridad son para la iglesia quizá más estrictas que para otros lugares. Bueno, nos piden una distancia, nos piden mascarillas, después tú sales a la plaza, te vas a una terraza de bar y no encuentras ni la distancia ni las mascarillas. Con esto no digo que no tengamos que ser conscientes y de hacerlo bien, pero las personas mayores se están retrayendo en venir a las iglesias en general. Y después los sacerdotes me dicen que se está haciendo de una manera muy progresiva y lenta. No es que ha habido ahora una masificación, una participación grande, sino poco a poco. Pero con esto hemos de convivir por tiempo ya. Exacto. Ya hemos de convivir, hemos de aceptar que tenemos que estar con esta COVID. Pues don Jesús, como siempre, bienvenido y gracias por atendernos. Y muchas gracias por hacerlo público, por transmitir a la gente que no puede estar presente.